buenas noches para todos nuestros televidentes de CNC Noticias. Vamos a conocer cuáles son los principales hechos que hacen la noticia en territorio araucano. Estos son los titulares para hoy. Bienvenidos. Sujeto se lanzó aguas del río Arauca luego de apuñalar a su compañera sentimental cuando departía con ella en malecón ecoturístico. Más de 50.000 estudiantes se retornaron a las aulas de clase. Secretario de Educación del departamento entregó su puesto. Se posicionó Temix Perea. Duro pronunciamiento hizo gobernador ante casos registrados en la línea fronteriza con efectivos de la Armada Venezolana. Policía logró la recuperación de 11 vehículos que habían sido hurtados en el vecino país. Por más de 200 millones de pesos, están avaluados. En completa normalidad transcurrió el puente festivo. Policía entregó parte de tranquilidad en el plan retorno. Sacados del ejército y con medida de aseguramiento, se encuentran soldados en Saravena que hurtaron vehículo de servicio público y metros adelante lo estrellaron. Habitantes de la calle 27 siguen solicitando mantenimiento de tramos afectados. Los accidentes son continuos y el deterioro va en aumento. Primer tramo de la calle 15 fue entregado a la comunidad. Las obras son de elogio, dicen los habitantes de la zona. Presenta las noticias, Carla Mendy de Sierra. Saludamos a todos los televidentes que siempre nos ven a través de las diferentes señales en el departamento, en Saravena a través de Telesarare, en Fortul por Fortel TV, en Tame por el canal 5 TV y en el municipio de Puerto Rondón. Gracias a todos ustedes por preferirnos y permitirnos llegar a sus hogares. Un sujeto se lanzó a aguas del río Arauca luego de apuñalar a su compañera sentimental cuando departía con ella en el malecón ecoturístico. La Policía Nacional y la Infantería de Marina lograron la captura de una persona que se lanzó a aguas del río Arauca luego de que con un arma blanca apuñalara a su compañera sentimental. En el sector del malecón, el día de ayer, en una pareja que se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, al parecer por celos, El compañero la agrede físicamente, inclusive la agrede con un arma blanca. Según las autoridades, la riña se presentó luego de que la pareja estuviera consumiendo bebidas embriagantes en el sector del malecón ecoturístico. La comunidad que intentó linchar al agresor, sin embargo, de forma oportuna intervinieron las autoridades. Al notar la presencia de la policía, esta persona se lanza hacia el río. Como se encontraba en estado de embriaguez, pues casi se ahoga. Afortunadamente contamos con el apoyo de la Infantería de Marina, la cual nos ayudó a sacarlo del río y pues está a disposición de la unidad judicial. Afortunadamente pues la muchacha se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Ese es el video que logró obtener CNC Noticias, momentos en que el hombre con un arma blanca amenaza a los uniformados y los habitantes que intentaban aprenderlo. Sin embargo, minutos más tarde, quedó a buen recaudo. La mujer debió ser trasladada al Hospital San Vicente debido a la gravedad de las heridas, mientras que el hombre permanece en poder de las autoridades. Mientras más de 50.000 estudiantes retornaron a sus aulas de clases, el secretario de Educación del departamento entregó su puesto, manifestando que se va con el deber cumplido. A clase retornaron más de 52.000 estudiantes en el departamento de Arauca luego de las vacaciones que dividen el calendario académico en todo el país. Sin embargo, se encontraron con un nuevo secretario de Educación, pues hasta el viernes anterior despachó como secretario de Educación del departamento José Hernando Perea Mosquera, luego de haber permanecido en el cargo por un año y seis meses. Satisfecho por el deber cumplido y muy contento. En la Secretaría de Educación me encontré con un equipo de trabajo muy bueno, muy comprometido con la calidad de la educación, con buen sentido de pertenencia, y nos dimos cuenta que los procesos todos salieron a flote, y fue gracias a ellos, gracias al empuje, gracias a la dinámica que nosotros impulsamos acá, gracias a la concertación, y verdad pues muy contento, ¿no?, por el deber cumplido como secretario de Educación del departamento de Arauca,
durante año y medio exactamente. Enfatizó en irse con el deber cumplido ante los procesos que se adelantaron en procura de fortalecer la educación en el departamento, así como se avanzó en la parte administrativa de la dependencia educativa, garantizando la continuidad de las proyecciones plasmadas. De los recursos propios que son para funcionamiento de la administración, se giraron unos pocos recursos para los rectores, para que ellos contrataran rutas. Y fue ahí cuando se solucionó en parte el problema. Después hubo la necesidad de traer al viceministro de Educación, ustedes se dieron cuenta, durante más de tres oportunidades, y el gobierno nacional entonces se hizo cargo en parte de la educación y de la alimentación de nuestros alumnos. Y gracias a Dios hoy día hay un proyecto que ya próximamente va a ser adjudicado para el tema del transporte y para que los diferentes municipios en los cuales la Secretaría de Educación Departamental cubre esas rutas, zona rural, puedan ser atendidos. Según el docente, el trabajo coordinado con los directivos docentes y cada educador se puede vivir experiencias significativas en desarrollo de su ejercicio, dejando una planta de docente viabilizada. La planta docente quedó viabilizada, lo mismo que la planta del nivel central aquí en la parte administrativa. En cuanto a la planta docente, tenemos aproximadamente 2.200 docentes distribuidos en 43 instituciones, 5 CEINES y también 19 SEARES. También está garantizado lo del PTA, programas de la transformación de la calidad educativa, con 42 docentes, los cuales atienden a 55 instituciones. Consideramos que la capacitación que el Ministerio de Educación Nacional nos dio como docentes va a servir de base para que la calidad de la educación mejore y que esta sea benéfica para nuestros alumnos. En horas de la tarde, mediante decreto 209 del 2013, el gobernador designó como nuevo secretario de Educación al licenciado Temístocles Perea Pedrosa. El nuevo titular de la cartera de Educación, con 53 años de edad, ha dedicado 34 años de su vida al servicio de la docencia en el departamento de Arauca. Un duro pronunciamiento hizo el gobernador ante casos registrados en la línea fronteriza con efectivos de la Armada de Venezuela. Un duro pronunciamiento hizo el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, ante los casos registrados en la línea fronteriza con canoeros colombianos y donde se han visto involucrados uniformados de la Guardia Venezolana. Que se ha presentado, como todos sabemos, una agresión permanente hacia los colombianos. Y es aquí donde nosotros como araucanos, como gobernantes, debemos sentar una posición, que fue lo que se dijo ante la cumbre de gobernadores, que no íbamos a permitir pues que estuvieran agrediendo a nuestros hermanos araucanos, porque no solo los han agredido físicamente, sino que ya han arrebatado con la vida de un araucano. El mandatario se comprometió a buscar una vía del diálogo con el fin de que estos hechos no se vuelvan a presentar, poniendo en peligro la vida de los conciudadanos. Asimismo, se solicita una reunión conjunta con representantes del vecino país y que se encuentra coordinada, pero que debió aplazarse ante los roces de los mandatarios de ambos países. Claro, nosotros como Arauca hemos sido muy enfáticos en solicitarle a la canciller, ya que pues no lo podemos hacer directamente, sino por intermedio de Cancillería, y es hacer una reunión con el gobierno venezolano, donde esté no solo Cancillería, sino el gobierno local del estado Apure, gobernador, alcaldes y por supuesto fuerza pública, para que todos podamos nosotros tener comunicación y que ante alguna situación que se pueda presentar en Arauca podamos tener comunicación con el gobierno venezolano o viceversa. Mientras que la Cancillería habló con los familiares de las personas que han salido afectadas en aguas internacionales. Bueno, llegamos a un acuerdo donde ellos de verdad van a estar más presentes, con el gobierno venezolano, para dialogar con ellos sobre los hechos que están pasando, que de verdad nosotros no merecemos, o los hijos de nosotros no merecen que nos los hagan persiguiendo o matándolos como nos están haciendo con la familia nosotros. Y se comprometió a Cancillería de buscar un diálogo por consulado y eso con el hermano país para que se cese tanta violencia. Pausa comercial y ya regresamos con más de CNC Noticias. En completa normalidad transcurrió el puente festivo. Policía entregó parte de tranquilidad en el plan retorno. Sacados del ejército y con medida de aseguramiento, se encuentran soldados en Saravena que hurtaron vehículo de servicio público y metros adelante lo estrellaron.
a habitantes de la calle 27 y siguen solicitando mantenimiento de tramos afectados. Los accidentes son continuos y el deterioro va en aumento. Primer tramo de la calle 15 fue entregado a la comunidad. Las obras son de elogio, dicen los habitantes de la zona. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no va a la oficina del Serpa a ver que nos pueda ayudar? Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Enserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Enserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en Serpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Psst. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas. Estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49 mil estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero número uno del departamento, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Portul y Puerto Rondón. La Policía Nacional logró la recuperación de 11 vehículos que habían sido hurtados en el vecino país por más de 200 millones de pesos, están avaluados. La Policía Nacional logró la recuperación de más de 11 vehículos en diferentes municipios del departamento que se encontraban reportados como hurtados en hermana población de Venezuela. Esta semana se dio cumplimiento a la operación Torque 2, en la cual se movilizaron 8 vehículos, de los cuales son 6 venezolanos y 2 colombianos, los cuales se encontraban solicitados por hurto a nivel nacional. De estos vehículos venezolanos se tiene presente que son engañar a las personas, sobre todo en el departamento de Arauca, se compran y después son reportadas robadas en el vecino país. El comandante encargado del departamento de policía Arauca, Javier Arias, destacó que muchos de los colombianos son asaltados en su buena fe y que estos vehículos son adquiridos de forma legal por colombianos, pero que son reportados en Venezuela. Tenemos vehículos camperos, automóviles de Hyundai, Toyota, Chevrolet, de diferentes marcas.
El valor estimado de esos vehículos es de 288 millones de pesos. Los vehículos venezolanos se entregan a la Guardia Venezolana, a la autoridad judicial correspondiente, para que pues surta el proceso judicial en este país. Y los vehículos colombianos pues están en su proceso judicial para entregar nuevamente a sus propietarios. A los propietarios se le adelanta un proceso judicial mientras investiga si se trataría de una presunta red que podría estar dedicada a ese tipo de estafa. Pues todo eso viene dentro de un proceso de investigación que lo tiene nuestra unidad de policía judicial. Y en completa normalidad transcurrió el puente festivo. La Policía Nacional hizo entrega de parte de tranquilidad en el plan retorno. En completa normalidad transcurrió el plan retorno luego de que cientos de vehículos salieran de la capital araucana e ingresaran en el puente festivo. Según el reporte entregado por las autoridades de tránsito, dan cuenta que se lograron impartir 93 comparendos a motocicletas y 10 a vehículos. Los constantes operativos impidieron que se presentaran hechos que lamentar. Entre las infracciones que más se registraron, según el reporte de las autoridades castrenses, figuran el de embriaguez con 35 comparendos y 80 inmovilizaciones. Sacados del ejército y con medida de aseguramiento se encuentran soldados en Saravena que hurtaron vehículo de servicio público y metros más adelante lo estrellaron. Ante los hechos presentados el pasado 18 de junio, cuando uniformados del ejército del municipio de Saravena hurtaron un vehículo y metros adelante lo estrellaron, fueron retirados del ejército y privados de la libertad, según lo dio a conocer el comandante de la 18ª Brigada, Juan Carlos Hernández. Efectivamente, se efectuó una orden de captura emitida por el juez primero promiscuo municipal de Saravena sobre tres jóvenes que prestaban su servicio militar. Estos muchachos el día 18 de junio, como ustedes conocen, salieron de su base de operaciones y tomaron un taxi. Ese taxi posteriormente lo estrellaron allá unos kilómetros más adelante. Y las tropas del grupo mecanizado Revés Pizarro procedieron a acudir allá al sitio, recuperaron a estos muchachos. Los uniformados enfrentan varios delitos, por lo que ya sería la justicia ordinaria que entraría a impartir la pena correspondiente. Se emitieron las órdenes de captura, imputando los de secuestro simple, hurto calificado, porte ilegal de armas y abuso en la función pública. Por estos delitos, estos muchachos pues deben seguir su tránsito hasta que la justicia ordinaria defina la pena a la cual estos muchachos se van a ver inmersos. Para el alto oficial, ese tipo de hechos enlodan el buen nombre de las fuerzas militares, por lo que deben ser castigados ejemplarmente. Sin embargo, descartó que los uniformados se fueran a fugar con el armamento. Muy lastimosamente, son jóvenes de 18 años, de 19 años, que en momentos de debilidad, realmente hasta allá las investigaciones nuestras no llegaron, toda vez que dimos tránsito a la justicia ordinaria en atención a que no eran actos del servicio, y ya pues qué hay al interior de cada ser humano de ellos no lo sabemos. Los habitantes de la calle 27 siguen solicitando mantenimiento de tramos afectados. Los accidentes son continuos y el deterioro va en aumento. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CLC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Habitantes de la calle 27 siguen pidiendo a las administraciones se dé solución de forma definitiva a los tramos viales que se encuentran afectados y que vienen causando accidentalidad debido al flujo vehicular por el sector. Bueno, pues para mí es muy placentero decirle a la comunidad de Araucana, especialmente a la administración municipal y departamental, que nosotros aquí en el municipio de Arauca estamos totalmente abandonados, porque para nadie es un secreto que la malla vial de aquí del municipio se encuentra en pésimo estado. Para Yamila Rojas, veedora comunitaria hace más de 20 años, que es importante arteria vial, no se logra inyectar recursos, por lo que su deterioro es visible. Le digo a la administración que por favor ponga los ojos en la calle 27. Hace dos meses o tres meses yo le mandé dos derechos de petición a la alcaldía, allá al municipio, a la administración municipal,
y me contestó la ingeniera, la secretaria de obra, que ellos están haciendo un proyecto para el mejoramiento de las vías prioritarias. Para nosotros la calle 27 es prioritaria. En el sector de la carrera 20, calle 27, la misma comunidad debió aplicar varios viajes de relleno ante el número de huecos que impedían la libre movilidad, lo que ocasionaba accidentes de forma continua, pero los tramos afectados en el barrio Santa Fe ya son varios. Aquí sí, uno carático está con las patas en el suelo y chueca por ahí, porque eso, y especialmente, es que no hay que decirle al señor alcalde que venga y mire, él tiene que, como habitante del barrio, conoce plenamente esta calle como es. Allá en la entrada del semáforo, ahí por obligación cualquiera tiene que hacer el pare, y si se descuida un poquito se chueca el pie, porque tiene que caerle al charco, al hueco en que se para. Y aquí seguimos, mire, le voy a mencionar los sitios más críticos, que son de la calle 27, estoy hablando, la carrera 20, la carrera 14, la 13 y la 12. Pausa comercial y ya regresamos con más de CNC Noticias. Sujeto se lanzó aguas del río Arauca luego de apuñalar a su compañera sentimental cuando departía con ella de malecón ecoturístico. Más de 50.000 estudiantes se retornaron a las aulas de clase. Secretario de Educación del departamento entregó su puesto. Se posicionó Temix Perea. Duro pronunciamiento hizo gobernador ante casos registrados en la línea fronteriza con efectivos de la Armada Venezolana. Policía logró la recuperación de 11 vehículos que habían sido hurtados en el vecino país. Por más de 200 millones de pesos, están avaluados. En completa normalidad transcurrió el puente festivo. Policía entregó parte de tranquilidad en el plan retorno. Sacados del ejército y con medida de aseguramiento, se encuentran soldados en Saravena que hurtaron vehículo de servicio público y metros adelante lo estrellaron. Habitantes de la calle 27 siguen solicitando mantenimiento de tramos afectados. Los accidentes son continuos y el deterioro va en aumento. Primer tramo de la calle 15 fue entregado a la comunidad. Las obras son de elogio, dicen los habitantes de la zona. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Si no te celebraron el mes del padre y te gusta la televisión, Global TV te premia tu fidelidad. Pagando tu factura a tiempo, podrás participar de grandes premios para que el trabajo ahora se haga más fácil. Gana con el plan Fidelidad de Global Televisión. Este 12 de julio participa en el sorteo para el jefe del hogar, porque usted puede ser el feliz ganador. Más información, pero recuerde que usted también puede mantenerse informado las 24 horas al día ingresando a nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com, donde encontrará información no solamente de Arauca, sino del mundo entero. Primer tramo de la calle 15 fue entregado a la comunidad. Las obras son de elogios, dicen los habitantes de la zona. La calle 15 entre carreras 27 y 29 fue pavimentada y cuenta con andenes y alcantarillado pluvial, el cual permitirá darle un buen manejo a las aguas lluvias, evitando que afecte la vía. Así lo dio a conocer el alcalde en su acto de entrega del importante tramo. Esta 15 es importante porque está comunicando aproximadamente 16.000 personas del municipio de Arauca, que es la Comuna 3. La Comuna 3 es importante no solamente para nosotros, las personas que queremos aspirar a algo, sino los asentamientos de humanos que se están dando sobre este sector. Vienen para la Comuna 3 632 viviendas que van a albergar más o menos unas 2.000, 3.000 personas más, y viene el desarrollo de Arauca sobre esta parte.
El sábado anterior llegó el alcalde Luis Emilio Tobar con el fin de entregar los trabajos que terminaron antes del plazo otorgado por la administración, trabajo que recibió elogios por parte de la comunidad. Esta obra quedó muy bonita gracias al ingeniero Alejandro, a todos los ingenieros que trabajaron y a los obreros también, porque uno de los obreros también hay que darle gracias porque permitió que trabajó bien. Gracias a Dios, bueno, muchísimas gracias. Según los moradores del lugar, la comunidad realizó las respectivas veedurías permitiendo que los trabajos se realizaran con calidad en el tramo que se encontraba bastante deteriorado. Vamos a conocer qué nos tiene preparado Iván Franco en Tres Cosas en la Red. Bienvenidos una vez más a Tres Cosas en la Red, donde usted se entera cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la Internet. A continuación, conozcamos para el día de hoy que tenemos preparado. Y ese es el teléfono inteligente que estará disponible muy pronto en las próximas semanas en Colombia. Su detalle es que es el primer dispositivo con sistema operativo Firefox OS. La compañía famosa por su explorador entrará a este mercado a competir con diferentes compañías. Ya muchos le han dado buena aceptación a este nuevo dispositivo móvil. Y OLED es el nuevo televisor Samsung que se vende al mundo a $13,000. Este es el televisor que fue presentado a la pasada Feria Internacional Electrónica del Consumo en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. El dispositivo cuenta con 55 pulgadas de diagonal con tecnología OLED en su panel, función multivisión que permite a dos personas ver cosas diferentes gracias a las gafas 3D y la última actualización del Evolution Kit PCPU. Y en el mundo de los videojuegos, la nueva saga de la acción Titanfall fue escogido como los medios de comunicación como el juego destacado de la feria del E3 en Estados Unidos. Vean algunas imágenes de este nuevo multijugador que encanta a los gamers. Hemos llegado al final de Tres Cosas en la Red. Recuerde que usted puede estar en tendencia visitando nuestra página en internet www.canalcinesiarauca.com o mantenerse informado con las últimas noticias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @canalcinesiarauca y en Facebook como Canal Cinesiarauca. De esta manera llegamos al final de CNC Noticias. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.